first this desire, then passion, then suspicion, jealousy, anger, betrayal. Love is for the highest bidder. There can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy, yes, jealousy will drive you. It is right, Roxanne. You don't have to wear the dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. Estamos con Marcelo García Lacombe, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Es época de tarifa esta. ¿Y qué pasa con la cooperativa? ¿Es la única que no aumenta las tarifas? Y bueno, nosotros preferimos, más que hablar de tarifa, preferimos hablar de obra. De objetivos. Nosotros, y de objetivos. Nosotros nos hemos planteado como objetivo que toda la ciudad de Venado Tuerto tenga agua y cloaca, y estamos a muy poco de poder conseguirlo. Nosotros tenemos el 93% de la población abastecida por cloacas y el 70% abastecida con agua potable. Más las 30. ¿70? El 70% de la población con agua potable. Con agua potable. Más las 35 canillas que garantizan que el 100% de la población tenga cerca una canilla con agua segura. Y el 93% de la población de cloaca. De acuerdo al plan que nosotros presentamos todos los años en el Consejo Municipal y el plan que hemos propuesto para este año, nosotros vamos a ampliar, y ya lo estamos haciendo, en la calle, todo lo que es el barrio Malvinas Argentinas, sí. Ahí se están haciendo 3 cuadras que van hasta calle Santa Fe por Gumón. Vamos a avanzar en el barrio Ciudad Nueva como 10, 12 cuadras de cloaca, y estamos llevándole el agua y las cloacas a todos los que son los planes plan Procrear, que los planes Procrear que están ahí en la zona sur. Y en el tema, y estamos poniendo en funcionamiento lo que es la colectora de la calle Valdés, que hablamos el año pasado, sí, que se había, sí. Era toda esa colectora que se puso por tuneleo dirigido, y que le están faltando hacer las cámaras en las esquinas como para poder ir haciendo la red domiciliaria. Eso va a poder abastecer también de cloacas toda lo que nos quedaba del barrio San Vicente, una partecita del barrio Villa Casey y el Malvinas Argentina, que le damos la posibilidad de que tengan nivel para eso. Y después nos está quedando como el sector medio grande nomás el resto del barrio Villa Casey y el barrio Santa Rosa, que eso es un crédito de Lenosa que nosotros pedimos y que está totalmente parado, destinado para eso, y que está para eso, pero está gestionado, pero no han resuelto nada. Eso es dinero que viene del nivel nacional, que tendría que venir, está parado del año 2015 y no tenemos ninguna información. De todas maneras, nosotros vamos a ir avanzando en la medida de las posibilidades, con acuerdo con los vecinos y eso, en esa zona. Después tenemos el relevamiento en cuanto a agua potable, estamos haciendo, terminando el relevamiento de todo lo que era el barrio San José Obrero y barrio Norte, que es la red vieja, que nos está quedando muy poquito, un 20% más o menos de calles a relevar, y estamos avanzando en el barrio Rivadavia, en Pellegrini, Roca e Iturraspe,
de Ruta 8 para el oeste. Y bueno, y se están haciendo también así algunos trabajos puntuales en lo que es la parte sur y después se están haciendo las conexiones, ¿no? Las conexiones domiciliarias de cloaca. O sea que en realidad nosotros seguimos avanzando. La otra vez hicimos una conferencia de prensa donde teníamos todo la participación de todo el arco político, pues estuvieron los concejales, estuvo el intendente, estuvo el diputado Pieró. Porque nosotros en realidad necesitamos el aporte ya sea activo en lo que tiene que ver con la gestión política, y también conseguir algunos recursos que vengan de afuera, porque todo lo que se está haciendo acá se hace con recursos de los socios. ¿Te acordás que el año pasado lo habíamos hablado? Que es pura y exclusivamente aportes de los socios de la cooperativa, todo lo que se va haciendo, más algunos recursos que vamos consiguiendo gracias al Banco Credicop, que nos da algunos créditos que son accesibles en cuanto a financiamiento y que nos permite también ir no necesitando parar cuando arrancamos un plan de obra. Este plan de obra que nosotros arrancamos este año va a tener continuidad. Lo único que va a tener que hacer es estar un poquito más lento, más rápido, en función de que si conseguimos o no conseguimos recursos. O sea, aquí hay un montón de gestiones hechas a nivel nacional y a nivel provincial también, porque nosotros decimos, ¿por qué la provincia tendría que aportar algo acá también? ¿No lo judicializaron? ¿No lo judicializaron ese tema? No. ¿Pero por qué no se animan? ¿No lo consideran? No, porque no sé si corresponde que eso sea una gestión judicial. Nosotros lo que buscamos es que sean gestiones, digamos, políticas. Porque yo hablé con el ingeniero Garibay, que es el ministro de Obras Públicas, y bueno, y él dice, nosotros con las cooperativas no tenemos relación, no tenemos ni vamos a tener relación, dijo. Nosotros las relaciones las tenemos con los municipios, dice. Así que entonces dijimos, bueno, la gestión vamos a hacerla a través de la intendencia. La intendencia presentó todo nuestro plan de obras, sobre todo el que es la ampliación de la planta potabilizadora. Nosotros necesitamos ampliar por lo menos uno o dos módulos, que son unos 14, 15 millones de pesos, y eso administrativamente está circulando a nivel provincial. Teóricamente estaría medio como incluido dentro del presupuesto provincial, y bueno, y falta el empujón político como para que eso se concrete, ¿no? El presupuesto nacional que está ejecutándose, o el que va a venir, presupuesto provincial. Pero digo, perdón, en el provincial del 2018 que se está ejecutando, o para el 2019. Y eso es lo que no tenemos bien claro. Claro, no lo podría afirmar, digo, pero si esto habría que tratar de conseguir algún abogado administrativista que dé un dictamen, porque a mí me llama la atención que la provincia se despreocupe, porque se despreocupa. Se ocupa. Digo, de la cuestión de agua potable y cloaca del sur santafesino, completamente de Venado Tuerto. Lo dije en mano de la cooperativa y no tiene dijeron los gallegos, no tiene un puto subsidio. Claro, bueno, es lo mismo que está pasando también con el tema de la electricidad. O sea, yo creo que donde funcionan las cooperativas, el Estado provincial se ha desentendido del tema, y le cae toda la responsabilidad a las cooperativas. Así que ese es un problema, ¿no? Porque, digamos, nosotros, en el caso concreto de la cooperativa de la sanitaria, nosotros nos caen todos los costos permanentes y que van aumentando, que son los insumos. Todos los insumos son en dólares, y son todos importados, y el costo de la energía, nosotros nos aumentó el 1000% como a todos, ¿tiene tarifa diferencial? No, nosotros no tenemos tarifa diferencial, ¿no? Está bien. Digo, yo lo que veo que hay una continuidad de la cooperativa agrosanitaria en cuanto a que ustedes planifican antes, digamos, ustedes hacen eso bien esquemáticamente, como si fueran la administración nacional, o provincial, o municipal.
planifican el presupuesto para la ejecución del año siguiente. Exacto. Ustedes planifican la obra para ejecutar al año siguiente. Sí, sí. En el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Eso es lo que le ha dado continuidad y eficiencia a la actividad de la cooperativa de obras sanitarias. Y después también me parece justo reconocer que, sobre todo en los últimos años, los sucesivos presidentes del Consejo de Administración han tenido una continuidad no solamente en la gestión, sino hasta ideológicamente respecto de tener en cuenta esto. ¿Vos lo ves así? ¿Lo sentís así? Sí, sí, nosotros, porque digamos, fueron diferentes concepciones, ¿no? En un momento la cooperativa se ocupó solamente de un sector determinado de la comunidad y tenía como fin, digamos, una idea muy conservadora, hasta llegó a tener 2 millones de dólares. Guardado, que eran los famosos esos 2 millones de dólares, bueno, que después al final terminaron sirviendo como para poner en marcha todo lo que era la parte de la potabilización del agua, pero nuestro concepto fue completamente distinto. O sea, nosotros quisimos avanzar a partir del 2009, se buscó de que esto llegue a toda la ciudad y buscarle la vuelta como para que sin ser una carga demasiado exagerada para los rentista se pudiera financiar con recursos que en su momento también llegaron algunos recursos nacionales a través de Lenosa, precisamente, que nos posibilitó hacer todo lo que era la zona sur de Cloacas y también algunos créditos que nos dieron a través del Banco Credicop, que nos permitió hacer una parte de la zona norte. Bueno, a partir de ahí, del año 2015, nosotros no recibimos absolutamente ningún tipo de recurso extra que nos sea lo que nosotros mismos vamos generando. Así que bueno, se va buscando a través de ir maximizando lo que es la cobranza. O sea, la cooperativa también tenía una gran cartera de morosos en su momento. Tienen una moratoria. Ahora hemos implementado últimamente una moratoria, pero también después implementamos anteriormente todo un seguimiento de los que eran los vecinos que debían y se fue acordando. Salvo algunos casos que tuvimos que judicializarlos porque no respondían a ninguno de los planteos que nosotros le hacíamos, pero en general muchísima gente se fue poniendo al día y bueno, porque había planes de financiamiento para todos. Después, a través de una gestión del Consejo Municipal, que quería que nosotros le pongamos la palabra moratoria para incentivar un poco más a lo que era la asistencia de aquellos que debían, bueno, pusimos ese nombre y sobre todo para aquellos que realmente tienen una necesidad y que no lo pueden solventar de otra manera, ¿no? En el curso de la charla vos dos veces hablaste de la financiación que ustedes tienen que salir a buscar y siempre nombraste al crédito. Digo, los otros bancos, y particularmente me refiero al Banco Oficial, que es Nación, o las mutuales, ¿ustedes cómo, digo, por qué el crédito y no las mutuales o el Banco Nación? Porque no, las otras mostrado interesados en ningún tipo de financiamiento. O sea, con las mutuales nosotros tenemos lo que sí es la posibilidad de financiar la conexión, la red. Cuando la red, o sea, que el vecino gestiona la extensión de la red, las mutuales pueden llegar a financiarle a un costo relativamente bajo el costo de la red. Eso sí, las mutuales, eso sí, y también lo hace el Banco Crédito. Pero en los créditos que hay que hablar de millones de pesos, eso no, ninguna de las entidades se ha mostrado interesada, ¿no? O sea, nosotros siempre la gestión la hemos hecho con el Banco Crédito porque es el que también tiene una línea de apoyo a todo lo que son las pymes y cooperativas, que de acuerdo a su característica de banco, que nos permite a nosotros estar confiando en ellos, que además cuando se resuelve algo,
algo cumplen, ¿no? Marcelo, la última. Y para que en medio, por eso arranqué diciéndote, esta, digamos, en época de tarifazo, ustedes mantienen prudencia en las tarifas. ¿Cómo ustedes llegan a la tarifa, digamos? ¿Cuál es el mecanismo para determinar la tarifa que hoy me cobran a mí y a cualquier vecino del lado tuerto? Bueno, nosotros tenemos un contrato de concesión. El contrato de concesión estipula que el ajuste tarifario tiene que venir de una polinómica, que es una fórmula compleja donde está estipulado el costo de la energía, los sueldos de los empleados, digamos las obras que se hacen. Todas esas cosas hacen que dé un porcentaje. Nosotros al 30 de junio se cierra el balance y a partir de ahí el balance da tanto cómo está la situación patrimonial de la empresa como también cuál sería el ajuste tarifario que tendría que darse. Nosotros a partir de ahí, de acuerdo a lo que da la polinómica, porque nosotros tenemos también una autoridad de aplicación, o sea, esto es lo que hay que tener bien claro, todo lo que hace la cooperativa de obras sanitarias lo hace porque está estipulado dentro de lo que es el contrato de concesión, que a su vez está controlado por una autoridad de aplicación, que está compuesta por un representante del municipio, del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo, o sea que el municipio en su conjunto es el que es la autoridad de aplicación de lo que es el contrato de concesión, que a su vez ejecuta la cooperativa. Así que en ese sentido nosotros vemos en función de lo que es la polinómica, se le da a la autoridad de aplicación, la tiene que discutir dentro y estudiar, y alguna cosa estará de acuerdo, otra cosa no estará de acuerdo, y después eso termina siendo una ordenanza municipal que nos autoriza los ajustes tarifarios. Por eso no son incrementos en realidad, sino que son ajustes tarifarios que tienen que ver con los que fueron los movimientos que se produjeron en la polinómica, ¿no? Y el plan de obras, ustedes, te la amplío la pregunta, que la tendría que haber hecho los dos juntos. El plan de obras, ustedes se lo presentan a este consejo. Sí, sí, el plan supervisor. El plan anual de obras se presenta todos los años al Consejo Municipal. El Consejo Municipal lo tiene que aprobar. Sí. Porque de ahí también eso tiene que ver con la capitalización, con lo que es la parte de la capitalización y también algún recurso que pueda llegar de otro lado, ¿no? O sea, por eso lo tiene que aprobar también el Consejo Municipal. Por eso nosotros dentro de este plan de este año hemos estipulado la posibilidad de hacer todas estas obras que estuvimos enunciando, ¿no? Así que bueno, muy bien. Ese es un poco en resumen de la actividad de la cooperativa, que es una cooperativa que está abierta a la participación de todos, está controlada por todos lados. Los miembros que integramos el Consejo de Administración no cobramos un solo peso por esa gestión, ni encubierta, ni cubierta, ni nada, porque aunque no lo crean, ¿no? Porque muchos dice, uno cuando le dice así, en realidad no lo creen mucho, pero es la verdad. Nosotros no lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo, y son entidades que hay que defender porque son entidades de la ciudad. De la ciudad, de la comunidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por haberme dado la posibilidad de estar acá. Al contrario. Vamos a la pausa.